vida que por allá en el Cotopaxi. Y haré lo mismo acá en la Pichincha. Voy a ver si es que avanza allí. Nos vemos. Hace 20 minutos salí de la entrada de la Mena 2. La intención es llegar arriba a ese pico que se ve al refugio de Pichincha. Está lindo el día, despejadito. Miren al fondo esos paisajes. Por allá está el Cayambe. Por acá tenemos el Antisana. Y por acá tenemos el Cotopaxi, donde se está yendo ahorita mi hijo, por eso no llevo la otra cámara. Voy a ir haciendo pequeños flash. Y de aquí nos toca continuar la subida. Poco a poco les iré haciendo unos pequeños flash de la subida. Esta es la famosa en la que estoy subiendo. Esta bicicleta es de Cristian, que me la prestó para probarla. Vamos a ver cómo nos va en el ascenso al Pichincha. Estoy ya en el pueblito de Yoa, en el parque del semáforo de la Mena 2. Salí a las 7:20 para las 7, son 7:40 exactamente. Recorrido una hora en tiempo. Y aquí sigue lo duro hacia el refugio. Está un lindo día, totalmente despejado. Vamos a continuar la travesía y poco a poco les iré haciendo partícipes de los paisajes. Bueno, muchachos, vamos con una hora y media de pedaleo. Creo que esta es la última parte, un chancecito suave. Les comparto con el celular, vista de que la cámara se me llevó Jonathan al Cotopaxi. Él anda por Cotopaxi y yo estoy tratando de ascender al refugio del Guagua Pichincha. A ver, veamos cómo nos va. Ya vamos cerca de salir esta cuestita. Hemos salido ya la cuesta, estamos aquí en la curva. Y de aquí miren lo que nos espera para arriba. De aquí todo es ascenso. Don Cristian, la nena parece que sí se está portando bien hasta aquí. Llevo una hora y media de pedaleo. Salí a las 6:30 del semáforo de la Mena. Ya creo que llevo la mitad, pero falta lo más duro. Estoy en esta Y. Aquí estoy un poco perdido. Voy a coger por el lado derecho porque no estoy seguro de cuál de los dos lados subí la vez anterior. Kilómetro 1 de 14 de ascenso, dice. Eso quiere decir que nos faltan 14 kilómetros para ascender. Aquí estamos descansando un poco porque la cuesta sí está dura, pero los paisajes que se ven son hermosos. Miren por allá. Estos hermosos paisajes, muchachos. Aquí me paré a descansar. Veamos si es que avanzo a llegar, porque aunque me quiso coger calambre en la pierna, voy a descansar un rato aquí a disfrutar estos hermosos paisajes. Por allá está el Cotopaxi, por allá está la Antisana y de arriba tiene que estar una mirada espectacular, un panorama hermoso. Pero sí, son cuestas bastante fuertes. Esta ya me hizo sufrir aquí, me tocó
bajar a descansar un rato porque me quiso coger calambre en la pierna. Me salvaron unos amigos que me alcanzaron. Me están dando un aventoncito para llegar arriba al refugio. Están unos paisajes hermosos. Aquí se encuentran los muchachos que me están dando el aventón. Ellos van a bajar haciendo enduro hacia Longüí. ¿Qué dice duro? Voy a filmar un poquito de bajada. Estoy retornando ya de arriba del refugio. Aquí les voy grabando un poquito la bajada para que disfruten de estos paisajes hermosos. Bueno, para muestra un botón. Aquí sí ya tengo que... Aquí voy a grabar un poquito en esta plano. Puedo ir manejando, conduciendo con una mano para hacerles conocer el descenso. Estoy ya por el primer refugio retornando. Es hermoso. Continuamos descendiendo, ya estamos una buena parte abajo. Como ustedes pueden observar, aquí los paisajes son hermosos. Es un paseo que me di de maravilla. Esto no se puede olvidar. Es lo más hermoso que se puede hacer en la bicicleta. Pero por seguridad ya voy a dejar de grabar para continuar seguro el descenso. Porque estoy grabando con el celular nomás. Continuando con el video, ya estoy retornando. Estoy regresando de Yoa subiendo hacia el cinto. Miren. Un poquito de Yoa hasta abajo. Arriba en el Pichincha ya se está tapando, se está nublando. Estuvo preciso para tomar los videos del momento que llegué. Y de aquí voy a continuar el ascenso hacia el cinto. Arriba, en esos techos rojos, de ahí termina la cuesta saliendo del cinto. Son las 12 en punto, 12 y 2 minutos. Estoy de regreso ya en la parte del cinto. El cinto ya se ha tapado por completo. Hemos sacado el sucio. Con las justas de esta subida ya, pero de aquí ya tengo descenso hasta la casa. Ahí sí estoy seguro que voy a llegar, muchachos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima en la pista.